Producto estrella de verano, calabacines. Los calabacines son variedades de calabaza de verano que se cosechan jóvenes, antes de que la piel se endurezca y maduren las semillas. Su textura es húmeda y delicada y su sabor suave. Absorben distintos condimentos, ajo y mantequilla o aceite de oliva, guindilla y cualquier especia o hierba aromática que se pueda imaginar. Combinan con otras verduras y hortalizas de primavera-verano, como tomates, pimientos, hinojo y espárragos. Las flores también son comestibles. Calabacín verde. Su sabor y su textura son idénticos a los de las variedades blanco, verdosas y amarillas. Los pequeños son mejores que los grandes, que tienden a ser fibrosos y sosos. Cultivados en regiones tropicales y cálidas o templadas de todo el mundo, los calabacines dan cosechas abundantes. Las variedades que más se producen son las alargadas y verdes. Las flores comestibles son muy frágiles y hay que manipularlas con cuidado al prepararlas. Antes de rellenarlas, retire los estambres de su interior. Los más pequeños tienen mejor sabor. Calabacín de cuello curvo. Tiene la piel blanda, una textura firme y un sabor limpio, ligeramente cítrico. Si la parte bulbosa es grande, córtelo por la mitad antes de trocearlo para que se haga de manera más uniforme. Su piel amarilla brillante suele presentar protuberancias. Compruebe los extremos cortados, deben estar húmedos y parecer cortados hace poco. Deseche el tallo antes de cocinar. Calabacín 8 ball. Variedad redonda caracterizada por la piel rayada y moteada de verde más claro. Tiene un sabor sutil pero muy agradable. Está en su mejor momento cuando es apenas más grande que una pelota de golf. Calabacín amarillo, como las variedades de piel verde o blanca, tiene un sabor suave que recuerda vagamente a los champiñones y su pulpa y su piel son tiernas. Mezclado con el verde da colorido a platos veraniegos. Calabacín redondo, pariente del alargado, tiene su mismo sabor. Su forma lo hace ideal para cortarlo en dos y rellenarlo. Los pequeños se pueden freír o cocer al vapor enteros. Si la piel tuviera pelillos, al sumergirlos en agua fría se desprendería toda la suciedad. Calabacín bonetero. Estas pequeñas calabazas aplanadas con bordes festoneados pueden ser amarillas, verdes o blancas y tienen la piel y la pulpa tiernas. Cuanto mayor sea la proporción de piel con respecto a la pulpa, mejores son su sabor y su textura. Del calabacín amarillo también dice que escoja frutos jóvenes y firmes con la piel brillante. La piel aporta sabor y textura. No hace falta pelarlos. Calabacín de bola amarillo. Otra colorida variedad de calabacín redondo. Es gustoso y excelente cortado por la mitad, relleno y con salsa bechamel gratinada por encima. Datos básicos, variedades. Los más comunes son los verdes, blancos o amarillos, sobre todo los oblongos. También los redondos, de cuello curvo y los boneteros. Comprar. Escoja frutos pequeños y jóvenes, pesados y con la piel intacta. Guardar. En el cajón de las verduras del frigorífico hasta 5 días. Cocinar. Al vapor, fritos, rellenos y al horno.
en ensaladas, pistos y fritadas, sopas y guisos. Rallados en tartas saladas y tortillas, rellene, rebose y fría las flores. Conservar. Encurtidos, congele rodajas asadas a la plancha. Recetas sugeridas. Arroz con calabacín y anacardos. Calabacines rellenos de pasa, cebolla roja y piñones. Pasta con espárragos y calabacín. Tortilla de calabacín y queso de cabra. Tortitas de calabacín con tzatziki al eneldo.